Bueno, estuvimos trabajando junto a los ministros de Hacienda, de Infraestructura, al equipo del Ministerio de Educación, acerca del crédito educativo, de los detalles para la implementación a partir de la firma del contrato que se produjo con CAF hace un par de días. Así que estamos trabajando en los aspectos organizativos ya para que se ultimen los detalles y podamos pedir el primer desembolso que nos va a posibilitar hacer las licitaciones. Bueno, existe primero la necesidad de que CAF venga acá a habilitar ya la implementación del crédito. Esto, el contrato se ha firmado. Estimamos que en un par de semanas posiblemente podrá venir funcionarios de CAF a hacer la habilitación ya del inicio formal del crédito. A partir de ahí se hace un proceso de pedido de desembolsos. Eso es algo que ya son trámites internos de CAF. Mientras tanto, nosotros vamos avanzando en los aspectos ya ligados a las escuelas, a la programación de cuál va a ser el orden de prioridad en que van a empezar las obras, para ir socializando con las instituciones que van a estar involucradas, a los efectos de que se planifique adecuadamente las tareas que vengan en los próximos tiempos. Así que, bueno, esto es una sucesión de cronogramas que ya tenemos previstos.